tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Estamos activos. Bienvenidos nuevamente a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy, jueves 14 de abril del año 2022, son las 6:02 de la tarde. Gracias a todos ustedes por su sintonía siempre en todas las programaciones de Bonita Radio. Gracias, gracias, gracias. Hoy 14 de abril, un día importante aquí en mi casa. Hoy mi papá hubiera cumplido 79 años, así es que donde quiera que esté mi papá, muchas felicidades, Aguito. Este es el estudio que lleva su nombre. Yo le puse ese nombre a este estudio porque era parte de su vida. Así es que a mi papá, muchas felicidades hoy en su cumpleaños, o lo que hubiera sido su cumpleaños número 79. Bendición. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional. ¿Qué pasó ayer? Los cangrejeros ganaron por lo en la nevera. Vamos a hablar también de José Alvarado. ¿Quién es José Alvarado? Es un jugador de la NBA. Es un jugador que juega con los Pelicans de Nueva Orleans y que aceptó ayer, bueno, ayer nos enteramos, que aceptó jugar con la Selección Nacional de Puerto Rico de baloncesto. Vamos a hablar de quién es, cuán beneficioso es para el equipo, fue o no un buen reclutamiento. Vamos a analizar eso de José Alvarado y la integración de él a la Selección Nacional de baloncesto. Vamos a hablar de las Grandes Ligas, cómo estuvieron los boricuas ayer. Yo sé que ayer hablamos un poco ya de la actuación de los boricuas, porque cuando empezamos el programa ayer ya habían acabado algunos de los juegos. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del voleibol superior femenino, que empieza ya mismo, y el Salón de la Fama, que exaltarán a jugar a estrellas de los años 80. Así es que póngase en la nevera. Eso y mucho más aquí en Más de una Milla por Bonita Radio. Compartan, compartan, compartan todos nuestros contenidos. Siempre recuerden que estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Ahí puede acceder todo el contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito. Pueden hacerlo también a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación rápido y fácil. Ahí estamos para todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos apoyan de esa manera también. Pueden enviar cheques, giros postales, correspondencia a Bonita Radio a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio y en nuestras plataformas digitales, que nos puede ver 24/7 en nuestro canal de YouTube. Venga, suscríbase, únase a las miles de personas que ya están suscritas a nuestro canal en YouTube. Y nos puede escuchar en podcast a través de Google Podcasts, iVoox, iTunes y Spotify a cualquier hora y en cualquier lugar. Gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, las cooperativas de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Seno Gandía, que están con nosotros siempre auspiciando a Bonita Radio. Bueno, hablen, comenten, que vamos para adelante. Vamos a empezar con el Baloncesto Superior Nacional. El BCN, miren, ahí está. Es el BCN, dicen ellos, que ahora es el logo. El año pasado era BCN la tiene, y era como confuso, ¿qué tiene qué? ¿Qué es lo que tiene el BCN? No, este año es mucho más sencillo, es el BCN. Claro que sí, ese es el BCN. Vamos a ver el Baloncesto Superior Nacional. Los Cangrejeros de Santurce empezaron su camino al campeonato 2022, yo se los tengo dicho. 2022, campeones, cangrejeros, cangrejeras, Yankee Nueva York. Ay, los Yankees, Vladimir Guerrero. Yo no sé si ustedes vieron la aniquilá que Vladimir Guerrero hijo y Charlie Montoyo le dieron a los Yankees. Vamos a hablar de eso ya mismo. No quiero empezar el programa así, llorando. No, no quiero. Pues los Cangrejeros de Santurce, vamos a empezar riendo. Los Cangrejeros de Santurce le ganaron 73-63 a los Brujos de Guayama en el debut de ambos equipos en esta temporada 2022. Joseph Colón Torres, como ustedes saben, estuvo moderando el programa de ayer. Joseph Colón Torres dijo: los Cangrejeros le van a ganar a Guayama
por 10 puntos. Yo dije, los cangrejeros ganan, pero no por 10, por 5, dije yo. Joseph Colón Torres, qué duro es. Dijo por 10 y por 10 se acabó. 73-63 la victoria de los cangrejeros de Santurce ante los Brujos de Guayama en el Coliseo Roberto Clemente de Atorrey. Ese que está en pantalla se llama Sky Lavizier. Y usted tiene que poner ese nombre en la nevera, porque ayer la exhibición que este señor ha dado, es uno de los refuerzos de los cangrejeros, es haitiano, Sky Lavizier, 24.9 rebotes y 2 asistencias en esa victoria de los cangrejeros sobre los Brujos. También, qué bien, ese que está ahí es Filiberto Rivera, y Filiberto, la verdad, que juega todavía como si tuviera 25 años. Qué bien, qué bueno es. Otro que estuvo bien adelante es el otro refuerzo, Rakim Christmas, con 10 puntos y 12 rebotes. El debut inesperado, debemos decir, de ese que está ahí, Gian Clavel. Se esperaba que debutara más adelante en el mes, pero él viene de una cirugía en una rodilla, si no me equivoco, y se esperaba que empezara más tarde. Pues empezó ayer, Gian Clavel jugó y metió 9 puntos por los cangrejeros. Filiberto Rivera, como dije ahorita, que bien juega, 8 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. Isaac Sosa añadió 8 puntos con 4 rebotes. Y el veteranísimo estrella, la estrella puertorriqueña de Mayagüez para el mundo, José Juan Barea, en su última temporada en el baloncesto superior nacional, 4 puntos, 5 rebotes, pero escuchen, 8 asistencias. Ese señor llegó a hacer su trabajo junto a Filiberto Rivera. Repartieron 13 asistencias en esta victoria de los cangrejeros. Por el equipo de Guayama, Terrico White metió 22 puntos con 8 rebotes. ¡Qué terror! Dennis Clemente, 14 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias. Y Ben McCauley con 11 puntos y 13 rebotes. Quiero decir lo siguiente en cuanto a este juego. Guayama jugó sin 3 piezas súper fundamentales en su equipo. Jugó sin Jordan Howard, sin Chris Ortiz y sin Alexander Franklin. Esos 3 jugadores, sin duda alguna, le dan una profundidad adicional a ese equipo de Guayama. Aún así perdieron por 10 puntos. Sin esos 3 jugadores, y les admito que yo ayer no sabía que estos 3 jugadores no iban a jugar, sabía que podían faltar 2, pero no los 3. Hubiera esperado que ese juego se hubiera acabado de manera mucho más abierta, dado que Santurce jugó con todo su equipo y Guayama pues, sin esos 3 jugadores. Pero el equipo de Santurce, a diferencia del año pasado, ellos debutaron con los Vaqueros de Bayamón, que sabemos que fueron el equipo del año. No ganaron el campeonato, pero fueron el mejor equipo de toda la temporada. Y en ese debut no solamente se vio las fortalezas que iba a traer el equipo de Bayamón, sino vimos un equipo de Santurce que definitivamente iba por allá como cojo. Un equipo que no estaba completamente conformado. Y pudimos ver durante la temporada que si bien es cierto tuvieron unas buenas victorias, no tuvieron una racha significativa. Me refiero a haber ganado 3-4 juegos corridos con alguna frecuencia. A mí me hubiera gustado ver a ese equipo de Santurce ganar 3 juegos corridos varias veces en la temporada. No sucedió. Por lo tanto, vimos un equipo de Santurce bastante tímido, porque no tenía algunas piezas fundamentales. En esta plantilla que estamos viendo hoy, además de Gian Clavel, que les voy a decir una cosa, es el jugador puertorriqueño en el exterior más relevante, o uno de ellos más relevantes en el momento. Y Gian Clavel le añade una fuerza ofensiva a ese equipo de Santurce significativa. Pero además de eso, ese señor Lavazier, no sé, los que hablan francés me dicen a mí si yo estoy pronunciando ese apellido bien. Sky Lavazier es extraordinario. Por lo menos ayer lució de esa manera. Mide 6'10". Juega bien adentro, juega bien a media distancia, juega bien de la línea de 3. Tiene buena presencia en la defensa. Por lo tanto, este señor lo que demostró ayer es que es una fortaleza grande para el equipo de Santurce. El otro refuerzo, Rakim Christmas, mide 6'8". También una presencia intimidante debajo del canasto. Muy bueno desplazando
Y entonces, como dijimos, Jean Clavel es una arma ofensiva extraordinaria. Que estoy seguro, ayer fue un juego, el primer juego de él después de estar fuera un tiempo y de la cirugía. Además que es su primer juego en 5 años en el Baloncesto Superior Nacional. A estos tres, a Labazie, a Crisma y a Clavel, usted le añade la veteranía de José Juan Barea y de Filiberto Rivera, y usted tiene ahí un equipo sumamente poderoso. ¿Cuán profundo es su banco? ¿Cómo van a jugar con los mejores equipos de la liga? Pues hoy va a ser uno de esos días porque juegan con el equipo de Fajardo. Y Fajardo ya vimos que arrancó antier y le ganó al equipo de Bayamón. Vamos a hablar de eso ya mismito. Pero a mí me gustó mucho lo que he visto con este equipo de Santurce. Vamos a repasar cuáles fueron las estadísticas del juego de ayer. Miren. Santurce tiró para un 45% de campo, que es buenísimo. Por otro lado, Guayama tiró para un 35%. De la línea de 3 puntos, de 21-4 el equipo de Santurce para solamente un 19%. El equipo de Guayama tiró muy bien, 29, de 24-9 para un 38%. En el tiro libre, ahí volvemos a lo mismo. De 21-15, 71% para los cangrejeros de Santurce. Los brujos de 19-8 para un 42%. Usted no puede tirar así del tiro libre. Hemos visto los tres juegos, los juegos que hemos analizado aquí, se han ido en el tiro libre. Tienen que los equipos, lo importante de un tiro libre se ve en estos juegos donde se pierde por pocos puntos. No necesariamente es este caso, que perdieron por 10, aunque podemos ver que hay una diferencia de 7 puntos en tiros libres. Eso pudo haber sido una diferencia, sin duda alguna, si Guayama hubiera metido todos sus tiros libres, o por lo menos el 90% de ellos. Pero los juegos se le están yendo a los equipos que han perdido en los tiros libres. Lo hemos visto en los últimos tres o cuatro juegos general de la liga. En rebote, Santurce recogió 42 rebotes, 9 fueron ofens 9 ofensivos. Guayama recogió 41, y esto es un dato bien interesante. 15 fueron ofensivos. O sea que tuvieron bastantes segundas oportunidades los brujos de Guayama. En las asistencias, Santurce repartió 22 y Guayama 16. Claro, tenemos ahí un José Juan Barea que repartió 8 y Filiberto Rivera que repartió 5. O sea, movieron la bola bastante bien el equipo de Santurce. Ahora, con las armas ofensivas que le presenta Santurce hoy, podemos esperar más asistencias de este equipo. Guayama tiene que cogerlo con calma, integrar esos tres jugadores que le faltaron, a Chris Ortiz, a Alexander Franklin, a Jordan Howard, y vamos a tener un equipo de Guayama como el año pasado, que llegaron bien lejos en la postemporada. Así es que los cangrejeros ya arrancaron adelante, María Rodríguez Caloca anda por ahí ya, los cangrejeros ya están adelante, de camino a su campeonato 2022, que aquí lo habíamos dicho hace mucho. Es más, el otro día que se acabó la temporada pasada, dijimos que los cangrejeros iban a ganar. Están atentos, ¿verdad? Así es que pon eso en la nevera. El otro juego que hubo ayer me hizo quedar mal. Los Mets de Guaynabo no solamente le ganaron a los Piratas de Quebradía. Y yo ayer dije que los Piratas le ganaban a los Mets. Y Joseph Colón Torres dijo que los Mets le iban a ganar a los Piratas. Así es que Joseph se fue de 2-2. Y además aceptó al Chavo esa victoria de los Cangrejeros porque él dijo que ganaban por 10 y ganaron por 10. Pero me hicieron quedar mal los Piratas de Quebradía, ¿y de qué manera? La razón por la cual yo cogí a los Piratas de Quebradilla a ganar ayer fue porque este fue el equipo, el titular de mi programa el lunes fue: los Piratas se roban el fin de semana, se tumban el fin de semana. Porque ganaron los dos juegos que tuvieron y lo ganaron, excelentes juegos que tuvieron en el fin de semana. Por lo tanto, yo dije, este equipo de Guaynabo que viene de perder por un punto con los vaqueros de Valle, con los Leones de Ponce, perdón, me parecía a mí que iban a tener un juego muchísimo más competitivo contra estos Piratas de Quebradía que estaban invictos, tenían 2 y 0, venían calientes. Los Mets de Guaynabo le han dado una rica salsa, como dice Ernestito Díaz González, 100 a 71, mi hermana y mi hermano. 100 a 71, ahí está el equipo de Guaynabo celebrando. Y por ahí está Joseph Colón, dice: yo estoy en fuego. Los dos juegos en tiempo extra, Quebradilla no tenía piernas. Eso es verdad, pero
Estamos a principio de temporada, usted se supone que esté en buena condición física. Vamos, y este juego de ayer, como bien dice Joseph Colón Torres en los comentarios, se fue en eso. O sea, usted tuvo un equipo que no tenía las piernas. Joseph lo está diciendo muy bien. María Rodríguez Caloca dice: palancas arriba, ya estamos dichos. Bendito María, usted lo sabe, que nosotros estamos adelante, vamos de camino. Los Leones de Ponce, bendito de Joseph, están igual que sus equipos de Major League, de los Astros y los mellizos y todo ese corrido de equipos que tiene Joseph Colón. Miren, los Mets 100 a 71 le dieron a los Piratas de Quebradillas por el equipo de los Mets de Guaynabo. Ahí, mírenlo ahí celebrando en un timeout. Zachary Hankins, 22 puntos y 8 rebotes. Ben Moore con 21 puntos y 10 rebotes. Rolón Taiwan, 16 puntos, 2 rebotes, 8 asistencias. Y Alonso Ortiz Traylor con 8 puntos y 2 rebotes. Por el equipo de Guayama, Carlos Emory, 18 puntos y 4 rebotes. Thomas Robinson, 13 puntos y 7 rebotes. Y Philip Wheeler con 10 puntos y 8 rebotes. Las estadísticas, esto sí que se cae de la mata. El equipo de Guaynabo tiró para un extraordinario 60% de campo. El equipo de Guayama, 39. En la línea de 3 puntos, Guaynabo de 21-9 para un 43%. Y el equipo de Guayama de un 25, de 25-9 para un 36%. Por el equipo de Guaynabo, los tiros libres, aquí estuvo más o menos, más o menos, más o menos. De 14-11 se fue el equipo de Guaynabo, 79%. Y el equipo de Guayama de 14-8, 57%. Aquí los tiros libres no fue un factor porque perdieron por 29. 40 rebotes el equipo de Guaynabo, 13 fueron ofensivos. 31 rebotes el equipo de Guayama, 16 fueron ofensivos. O sea, cogieron más rebotes ofensivos que defensivos el equipo de Guayama. Otro equipo que tuvo 16 segundas oportunidades al canasto. Y ahí sí le digo, amigo y amiga, si ese equipo de Guayama hubiera metido 15, o sea, 15 de esos 16 rebotes ofensivos, ganaban por un punto. Ponlo en la nevera. 21 asistencias por el equipo de Guaynabo, 16 asistencias por el equipo de Quebradilla. Yo estaba diciendo Guayama, es Quebradilla. Ay, Dios mío. Los Piratas de Quebradilla por 29 perdieron ayer. Ahí Virgen Santa. Hoy, ahí va. Mire, bueno, antes de decir lo de hoy, así queda la tabla de posiciones. Estamos empezando. Estamos empezando, así es que con calma. En la sección A, los Capitanes de Arecibo con 1 y 0. Los Atléticos de San Germán 1 y 0. Los Piratas de Quebradilla caen a 2 y 1. Están en tercero. Los Indios de Mayagüez no han ganado en un juego. Los Brujos de Guayama también 0 y 1. En la sección B, los Cariduros de Fajardo 1 y 0. Cangrejeros 1 y 0. Los Mets de Guaynabo están 1 y 1. Los Vaqueros están 0 y 1. Los Gigantes 0 y 1. Y los Grises 0 y 1. Estamos arrancando. Aquí todavía no tenemos tendencia, no tenemos patrones, pero la cosa se ve bien competitiva. Los juegos de hoy, hay juegazos, amigos y amigas. Ese primer juego en el Coliseo Roberto Clemente de Atorrey, nuevamente, los Cariduros de Fajardo visitan a los Cangrejeros de Santurce. Y esto es, aquí sí que vamos a ver cuán profundo es este equipo de los Cangrejeros. Porque estuvimos analizando a los Cariduros que le ganaron a los Vaqueros en el primer juego de su temporada. Y los Cariduros se ven no bien, se ven extraordinariamente bien. Vamos a ver cuán bien, cuán buenos son los Cangrejeros de Santurce esta noche. Porque los Cariduros traen duro, durísimo. Los Cariduros son duros, ¿sabes? Así que esta noche en el Roberto Clemente yo pongo ahí. Y la razón por la cual estoy poniendo a Santurce ganando por 3 es por la ventaja de cancha local, por más nada, ¿sabes? Los Atléticos de Bayamón, de ay, Virgen Santa, los Atléticos de San Germán contra los Vaqueros de Bayamón. Este juego lo pueden ver por Teleisla. Todos los juegos se van a transmitir en los canales de YouTube de los equipos, pero este juego se va a transmitir por Teleisla hoy y yo les recomiendo que lo vean. Los Atléticos de San Germán visitan a los Vaqueros de Bayamón. Y vamos a ver aquí nuevamente cuán bien están ese equipo de los Atléticos, que yo digo que están súper bien. Vienen de esa victoria viniendo de atrás de los Leones de Ponce. Y un equipo de Bayamón que no se ve igual que el año pasado, sin duda alguna. Y no es porque no es juzgando nada más por el juego contra los Cariduros.
No es el mismo equipo del año pasado, pero sí tienen muchísima, muchísimo talento y muchas armas todavía disponibles. Y estamos empezando. A mí lo que me intriga es ver el macheo entre los Atléticos y los Vaqueros. Hay algunas personas que ponen a los Vaqueros ganando esta noche. Yo vuelvo y le doy la ventaja a los Atléticos de San Germán. A mí me gustan mucho cómo se ven. Y además, hoy deben jugar con su refuerzo Hollis Jefferson, que no estuvo disponible en el juego anterior. Y a mí me parece que esa va a ser la diferencia. Tengo a San Germán ganando por 7 puntos. El otro juego de hoy, los capitanes, los campeones, capitanes de Arecibo contra los Crisis de Humacao. Ese juego es en Humacao. Humacao hizo buenos cambios y buenos movimientos en la temporada muerta, pero sigo poniendo Arecibo ganando por 12 puntos de ese juego cómodo. Y los Leones de Ponce visitan a los Indios de Mayagüez en el Palacio de los Deportes, allá en la Sultana del Oeste. Y yo, Joseph, escucha bien lo que te voy a decir. Pongo a Ponce ganando por 10 puntos este juego, así que ponlo en la nevera. Esa es la acción que hay esta noche. Ese es el juego que a mí me gustaría ver. Los Atléticos de San Germán contra los Bayamón, contra el equipo de Bayamón. Esto va a ser por Teleisla, lo pueden ver los que tengan acceso. Eso es el baloncesto superior nacional puertorriqueño, que ya arrancó y bien, bien competitivo que está. Cangrejero de camino a la victoria. ¡Ja! Bueno, vamos a hablar de José Alvarado. Los que tienen la página siguen las redes sociales o han visto, se ha publicado en los diarios tradicionales del país, la integración de ese joven José Alvarado a la Selección Nacional de Baloncesto Puertorriqueña, la Selección Patria, los 12 magníficos. Este joven José Alvarado tiene 24 años, juega para el equipo de Nueva Orleans, los Pelicans de Nueva Orleans, es egresado de la Universidad de Georgia Tech, mide 6 pies, de hecho tiene un contrato de 4 años, acabó de firmar con ese equipo de Nueva Orleans, así que tiene futuro al menos hasta el 4 de julio aquí en el Coliseo Roberto Clemente de Atorrey. El 4 de julio jugamos contra el 1 de julio jugamos contra Estados Unidos y el 4 de julio contra el equipo de México en esa próxima parada de la ventana clasificatoria. ¿Quién es José Alvarado? Bueno, José Alvarado, como dijimos, es un jugador de la NBA. Y yo quiero decirles a ustedes qué tipo de jugador es, para que no les quede duda. 6 pies, es un armador, jugador pequeño. Voy a entrar en ese análisis ya mismo. Yo les voy a nombrar cuál ha sido la ejecutoria de este joven en los últimos 15 juegos en la NBA. Los últimos 15 juegos, empezando el 20 de marzo, metió 15 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en una victoria 117-112 contra los Hawks de Atlanta. El 21 de marzo metió 7 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en una derrota ante los Hornets de Charlotte 106-103. El 24 de marzo metió 15 puntos, recogió un rebote y repartió 7 asistencias en una victoria 126-109 ante los Bulls de Chicago. El 26 de marzo metió 23 puntos, recogió 5 rebotes y 5 asistencias en una derrota 107-103 ante los Spurs de San Antonio. El 27 de marzo, 4 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en una victoria 116-108 ante los Lakers. El 30 de marzo, 6 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en una victoria 117-107 ante los Portland Trail Blazers. El 1 de abril metió 2 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en una victoria 114-111 ante los Lakers. El 3 de abril metió 2 puntos y repartió 2 asistencias en una victoria 119-100 en una derrota, ante los Clippers 119-100. El 5 de abril, 2 puntos, un rebote y 2 asistencias en una victoria 123-109 ante los Kings de Sacramento. El 7 de abril metió 7 puntos, un rebote y 9 asistencias en una victoria 127-94 ante los Trail Blazers de Portland. El 9 de abril metió 12 puntos, un rebote y 5 asistencias en una derrota 141-114 ante los Grizzlies de Memphis. Y el 10 de abril metió 12 puntos, 6 rebotes en una derrota 128-107 ante los Warriors de Golden State. Ayer, metió 12 puntos, un rebote y 3 asistencias en la victoria 113-103 ante los Spurs de San Antonio en el torneo play-in, en uno de los juegos de los chocolates. Este señor juega baloncesto
de bien alto nivel. Bien alto nivel. José Alvarado es de verdad. Joven, talentoso, valiente, porque usted cuando va a la NBA, usted está jugando con lo mejor del mundo. Y evidentemente, en estas estadísticas que yo le he dado, o sea, en los últimos 13 juegos que ha jugado en la NBA, él ha promediado 9 puntos, ha repartido 2.3 asistencias, ha recogido 2.3 rebotes y ha repartido 4 asistencias. Estos son buenísimos números de un jugador que está saliendo del banco. Está jugando 16 minutos, 20 minutos, un juego que jugó 30, 23 minutos, 24 minutos. Esto es un excelente jugador de baloncesto lo que tenemos en nuestras manos. Y un jugador que ha aceptado integrarse a la selección nacional. A mí me parece que desde el punto de vista de reclutamiento es excelente. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no se puede dar el lujo de buscar, de acercarse a un jugador como José Alvarado, proponerle jugar por la selección nacional, al que tiene derecho, y que te diga que sí, y tú decir, nah, la verdad que no te necesito. Usted integra a José Alvarado de alguna manera a la selección. Porque el banco de talento de Puerto Rico, aunque hay mucho talento, no es gigante. Y tenemos que coger lo mejor que haya disponible. Esa es la verdad. Y José Alvarado es uno de esos. ¿Por qué hay personas que podrían cuestionar ese reclutamiento? Pues yo les voy a decir, y tienen un punto. Puerto Rico está cundido de gares o de armadores. José Alvarado es un armador. Y Puerto Rico tiene muchos de esos. Lo que nosotros necesitamos son jugadores y jugadoras grandes. Y que nosotros, fisiológicamente, no tenemos jugadores, personas, atletas de 6, 10 y 7 pies caminando por ahí todos los días. Surgen de vez en cuando. Y encima de eso hay que enamorarlos, que se enamoren del deporte, y después hay que educarlos en el deporte. Y a lo mejor se enamoran de cualquier otro deporte y lo juegan. Hay jugadores de 6'8 y 6'7 que juegan el voleibol superior, que son puertorriqueños y puertorriqueñas. Jugadoras de 6 pies, 6'2, 6'4, en el caso de Karina, de las hermanas Ocasio. No surgen todos los días. Entonces se recluta a José Alvarado, que mide 6 pies, que hay muchos. Hay muchos jugadores de 6 pies. En ese sentido podríamos decir, pues es otro hogar más. Tenemos que desplazar uno de los hogares para integrar a José Alvarado. Miren, el reclutamiento es bueno. Porque, número uno, tenemos aquí evidentemente un gran talento. Tenemos que integrarnos, tenemos que nivelarnos con el resto del mundo en términos de reclutar este tipo de jugador, de presentarle la opción de jugar por Puerto Rico porque tiene el derecho y porque puede, y que se integre al sistema o al programa nacional, y que los demás jugadores aprendan algo que él pueda darle, enseñarles. O sea, absorber lo que pueda traer este jugador al programa, y que se integre al programa y se enamore de nuestro programa y de la historia. Y de ahí vendrán más, además la exposición que le da José Alvarado. Esta foto que está Carlos Arroyo con él es en el medio de la cancha de los Pelicans de Nueva Orleans. Antes del juego, no sé si fue antes o después, la verdad, del juego del play-in, uno de los juegos importantísimos de la temporada. Y ahí está José Alvarado con la camisa de la selección nacional junto al gerente general del equipo, que es Carlos Arroyo. A mí me parece que el reclutamiento estuvo excelentemente bien. Vuelvo y digo, nosotros no nos podemos dar el lujo de ir a buscar, vamos a buscar 4 jugadores de 6, 10 y 7 pies. No los podemos fabricar, amigos y amigas. Ahí están, y los que están, pues no necesariamente están jugando baloncesto. Pues José Alvarado es uno que está ahí, está jugando. El equipo de Nueva Orleans, según Carlos Arroyo, está contento de que se integre, porque en efecto, yo no sé si le puse audio así, en efecto José Alvarado necesita seguir desarrollándose en el baloncesto, y evidentemente la selección nacional le da esa oportunidad también cuando vaya a jugar a distintos compromisos, empezando con esta ventana que va a ser en julio, de 1 y 4 de julio, aquí en el Roberto Clemente. Así que usted quiere
Usted quiere verlo, pues haga los planes. El 1 y 4 de julio contra Estados Unidos, contra México. José Alvarado está programado para estar ahí. Mario Rodríguez Caloca dice: el que quiera jugar, bienvenido. Exactamente. Pero poniéndonos bien técnicos, pues Puerto Rico tiene gares como José Alvarado. Necesitamos gente grande. Y eso es bien difícil. No hay puertorriqueños por ahí caminando de 7 pies. Hay muchos de así como de 6 pies. Dicho eso, ahí está. Vamos a integrar a José Alvarado. Seguro que sí. Que venga para acá. Yo estoy seguro. Todo eso es ganancia. José Alvarado dijo, y esto publicado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico: estoy súper emocionado de pertenecer al equipo nacional de Puerto Rico. Muchas gracias a Carlos Arroyo y a todo el equipo de trabajo de la Federación de Baloncesto por esta gran oportunidad de poder representar a mi gente. Boricua, baby, let's have some fun, dice José Alvarado. Vamos para adelante, papá. Bienvenido a los 12 magníficos, a José Alvarado. Vamos para encima. Tenemos que seguir caminando hacia el frente y creciendo nuestros programas. Son las 6 y 32. Les recuerdo que este programa es auspiciado por Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Seno Gandía, que siempre están con nosotros en Bonita Radio, gracias a ellos y gracias a todos ustedes. Así es que eso es lo que hay en cuanto al baloncesto. Baloncesto Superior Nacional, Selección Nacional de Puerto Rico y José Alvarado. Vamos a hablar de Grandes Ligas, amigos y amigas. Vamos a hablar específicamente de los boricuas en las Grandes Ligas. Ustedes saben que yo voy a mencionar en este programa los puertorriqueños, los equipos, o sea, los resultados donde hay puertorriqueños envueltos. Perdón, que me tomé un sorbito de agua. Pues los boricuas ayer, empezando por Eddie Rosario y los Bravos de Atlanta de Ricky Arrillaga. De 3-0 se fue Eddie Rosario ayer en una derrota 3-1 ante los Nationals de Washington Alexis Díaz. Alexis Díaz, lanzador de los Rojos de Cincinnati. Una y un tercio de entrada, permitió un hit, envasó a uno y ponchó a uno en esa derrota 7-3 ante los indios. No, Rodrigo, no son los indios, son los Guardians de Cleveland. Les recuerdo que el equipo de Cleveland ya no son los indios de Cleveland, son los Guardians de Cleveland. Así es que tenemos que estar bien atentos a decirle el nombre correctamente. Pues los Rojos de Cincinnati perdieron 7-3 ante el equipo de Cleveland. Alexis Díaz, como dije, lanzó uno y un tercio entrada, permitió un hit, envasó a uno y ponchó a uno. Francisco Lindor se fue de 4-1 con dos carreras anotadas. Ahí, mírenlo ahí. Francisco Lindor de 4-1 con dos anotadas. Tomás Nido también se fue de 4-1 con una carrera anotada. Seth Lugo lanzó una entrada y ponchó a dos. Sugar Díaz lanzó una entrada, un hit, permitió un hit. Le hicieron una carrera, de hecho fue un jonrón. Y ponchó a uno en la victoria 9-6 de los Mets de Nueva York ante los Phillies de Filadelfia, gozando a Javier González. Por otro lado, uy, amigo y amiga, Quique Hernández prendió la máquina de dar palo, ¿sabes? ¿Ah? Agárrate, Tolentino. Se fue ayer, lo mencionamos aquí ayer, de todas formas, estamos repitiendo algunos porque ayer, cuando empezamos el programa, ya se habían acabado algunos juegos. Quique Hernández de 5-2. Dos con un doble, un jonrón, dos carreras empujadas. Cristian Arroyo se fue de 4-1. Cristian Vázquez de 4-0 con una carrera anotada en esa victoria 9-7 ante los Tigres de Detroit. Javier Báez no jugó ese juego ayer. Machete Maldonado se fue de 2-0, pero empujó una carrera en la derrota 3-2 ante los Diamondbacks de Arizona. Debe estar Joseph bien triste que perdió su equipo de los Astros. Elliot Ramos se fue de 2-0 con una carrera anotada en la victoria 2-1 de los Gigantes de San Francisco ante los Padres de San Diego. Víctor Caratini se fue de 3-1 en la victoria 4-2 de los Cerveceros de Milwaukee ante los Orioles de Baltimore. Y hablando de Baltimore, Jorge López de Calle Puerto Rico se llevó la derrota. El lanzador lanzó dos tercios de entrada, permitió tres hits. Le hicieron dos carreras, envasó a uno y ponchó a uno. Difícil el día para Jorge López ayer ante los Brewers de Milwaukee. Y Vladimir Guerrero, hijo, aniquiló a los Yankees de Nueva York.
Ay, Virgen Santa. Ay, me da un taquicardia. Vladimir Guerrero, hijo, batió tres jonrones ayer. Se fue de 4-4, perfecto en el bate. Ay, Dios mío. Anotó tres carreras y empujó cuatro en la victoria 6-4 de los Blue Jays de Toronto ante los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. Charlie Montoyo sigue ganando con ese equipo de Toronto. Mariel Rodríguez Caloca se está riendo. Ay, Virgen Santa. Es una cosa interesante, yo le voy a decir. Ahora hablando medio en serio, pero ríanse, pero esto es medio en serio. Es un sentimiento tan complicado usted ver una actuación como la que dio ayer Vladimir Guerrero, pero que sea ante tu equipo. No sé si me entiende. Este señor se fue perfecto en el bate de 4-4. Sacó tres jonrones. Pero entonces contra su equipo. Usted se queda como anodadado o anodadada de ver una exhibición ofensiva como la que puso Vladimir Guerrero, pero entonces es contra su equipo y usted se queda ahí. Es como cuando en las matemáticas se cancelan los números. Usted se queda con una reacción neutral. Ni se ríe ni llora. Usted está como en shock. Las personas que nos escuchan en podcast no me están mirando, pero usted se puede imaginar una expresión completamente sobria, neutral. Miren. Wow. ¿Qué les puedo decir? Nos dieron de arroyo y demás ayer Vladimir Guerrero. Aún así el juego estuvo cerrado. O sea, si Vladimir Guerrero no hubiera ido, los Yankees ganaban. Pero lamentablemente fue. ¿Qué juegazo dio Vladimir Guerrero, hijo? Wow. Tres jonrones ayer. Ay. Otra cosa es que yo de hecho lo publiqué en mis redes sociales, déjame buscarlo por aquí. Hablando, ayer lo mencionó Joseph Colón Torres sobre la decisión de sacar del juego a Clayton Kershaw. Con 80 lanzamientos en la séptima entrada, estaba encaminado a hacer un juego perfecto. Pues yo publiqué, no tengo ninguna foto para ponerla ahí, la verdad que se me olvidó poner la foto de esto, pero que Clayton Kershaw, el estelar lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, iba con un juego perfecto y lo sacaron a la séptima entrada. Marco Olivera, el mejor dirigente de béisbol que ha tenido Puerto Rico en el momento, Marco Olivera publicó una columna, de hecho yo tagué a Joseph Colón, no sé si la vio, haciendo su análisis sobre esa decisión de sacar a Clayton Kershaw. Las fuentes de él le dicen que eso se había acordado de antemano. Kershaw viene de recuperarse de una lesión y habían decidido antes del juego, te vamos a sacar en cuando tengas 80 lanzamientos, no importa qué, Clayton Kershaw estaba de acuerdo. Y en efecto, pues, tomaron la decisión de sacarlo del juego. Dave Roberts, el dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, lo sacó a los 80 lanzamientos, pero el problema es que iba encaminado a un juego perfecto. Yo publiqué eso en mi página personal de Facebook y una persona comentó que Jorge Rodríguez, que es mi pana, dice 80 lanzamientos en la séptima, estaba a dos entradas, 23 juegos perfectos en 150 años. Esos son datos que está dando, es un logro inmenso hacer un perfect game y no creo que par de lanzamientos más iba a hacer diferencia. Le quitó una oportunidad de hacer algo que solamente un grupo selecto ha logrado. El mismo dirigente le hizo lo mismo a Rich Hill en el 2016. Si bien es cierto, yo no he corroborado esos datos, pero no estoy seguro que están acertados. O sea, los juegos perfectos son bien raros. 23 juegos en 150 años suena perfectamente bien, un dato perfectamente bien. Pero yo dudo mucho que Dave Roberts haya hecho esto porque no le gusta que sus jugadores hagan juegos perfectos. Hay que hacer las cosas, se planifican y usted tiene que seguirlas. Y es bien raro que antes del juego estén hablando y digan, mira, pero si llevo un juego perfecto me deja, o llevo unos hitters no me deja. Usted toma la decisión de dejar que lance 80 de lanzamiento y usted lo saca a los 80 lanzamientos sin importar qué. Porque qué pasa, y Jorge Rodríguez tiene un punto, pero qué pasa si se lesiona en el lanzamiento 81. ¿Qué pasa si el médico del equipo o quien sea le haya dicho yo no lo tendría lanzando más de
tanto en lanzamientos semanales, incluyendo prácticas por X o Y razón. Usted tiene que mantenerse con el plan. Lamentablemente le costó un juego perfecto. Y yo sí, en la pasión, en el momento, usted puede, pues, yo no sé qué yo hubiera hecho. Yo no sé qué yo hubiera hecho. No estoy juzgando ni una cosa ni la otra. Pero por un lado, usted acordó algo del punto de vista de administración, de la plantilla de jugadores, de lanzadores, de conservar a su jugador, que son 162 juegos que tiene que estar disponible, y acordaron eso en términos profesionales de planificación. Pues usted ejecutó al pie de la letra lo que usted iba a hacer. Del punto de vista pasional, de sentimiento, de que está ahí al lado de hacer un juego perfecto y estar en una lista exclusiva, pues también hay un punto. Pero al final del día la decisión está hecha, y que Clayton Kershaw estaba de acuerdo inicialmente que lo sacaran al 80, pero a los 80 lanzamientos, de todas maneras, Clayton Kershaw lanzó un juego perfecto hasta la séptima entrada. Así que me parece a mí que es una gran discusión con mucho valor, en términos de, pues, discusión de tertulia, de qué hubiera hecho X o Y. Pues nadie sabe lo que hay en la olla, excepto la cuchara que lo menea. Ciertamente duele, particularmente para los fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, así es que eso es lo que ocurrió en el béisbol de la Grandes Ligas, y los boricuas que estaban allí, ahora mismo están jugando. Yadier Molina y los Cardenales de San Luis habían empezado a jugar, déjame ver cómo va eso. Están perdiendo 4-0 ahora mismo en la cuarta entrada. Déjame ver cómo van los de aquí. Yadier Molina está de 1-1. Perfecto, y estoy seguro que con el guante también ahí en el plato, usted sabe que no hay por qué temerle. Todo va a ir bien con Yadier Molina. Así es que están perdiendo el equipo de San Luis 4-0. Los Nacionales y los Piratas están empate sin carreras en la primera entrada. Los Atléticos le ganaron a Tampa Bay 6-3. Los Marineros le ganaron 5-1 a los Medias Blancas. Ahí no hay boricua en acción, así es que el lunes regresamos con más acción deportiva, con los boricuas que estuvieron en acción en este fin de semana. Bueno, vamos a hablar del voleibol superior, que estamos a un mes. Hoy estamos a 14, a un mes y 4 días de que arranque la temporada 2022 del voleibol superior femenino. 5 equipos van a estar disputando el campeonato: Caguas, Naranjito, Corozal, Juncos y Humacao. Van a ser 16 juegos por equipo. 16 juegos por equipo. 4 equipos van a pasar a la postemporada, y va a ser la postemporada de semifinal y final. Así es que ya vayan poniendo en el calendario que el voleibol superior femenino regresa a las canchas el 18 de mayo. Ponlo en el calendario, ponlo en la nevera, 18 de mayo, Liga de Voleibol Superior Femenina. Ponlo en la nevera. En esos días, Joseph Colón Torres va a estar sustituyéndome, porque yo me voy a ver a mi mamá, que hace tiempo no la veo y necesito verla. Así es que yo voy a estar fuera algunos días, en esas 2 semanitas en mayo, pero va a estar Joseph Colón Torres, que miren, se está viendo del show de cara a esa responsabilidad. La historia del voleibol superior femenino, o del voleibol puertorriqueño, es que este próximo 24 de abril se va a exaltar al Salón de la Fama la clase de este año, que se compone de jugadoras y jugadores, entrenadores y administradores de la década del 80, donde sobresalieron en la década del 80. El Salón de la Fama va a exaltar el 24 de abril a las 2 de la tarde en el Teatro de la Universidad Interamericana de Coupey a Bessie Ramírez, a Odette Soya, a Michelle Martés, a Carmen Tapia, a Mónica Gutiérrez, a Vanessa Papaleo, a Sofía Reyes, a Xiomara Molero, a Ailén López, mi gran amiga Ailén López. Qué bueno, qué contento me pone ver a los reconocimientos a Ailén, que la queremos mucho. A Lili Rojas, que también siempre es amiga de no solamente mío, sino de este programa. Siempre dice que sí para la entrevista, y ya mismo la entrevistaremos. Lili Rojas también va para el Salón de la Fama. Ivonne Pérez, Richard Amón, Humberto Rodríguez, Pelegrín Vargas, José Luis Díaz, José Avioneta Padilla, Norman Almodóvar, Rodolfo Muñoz, Willy de Jesús,
Ángel González, Alex Torres, Edwin Fernández, Rodolfo Cestera, Carlos Pizarro como dirigente, Roy Vélez, Víctor Rodríguez, Francisco Ochoa, El Grillo Avilés y Firo Marrero. Esa es la clase que va para el Salón de la Fama del Voleibol Superior puertorriqueño. Una clase extraordinaria que representa la década de los 80 en este deporte que tanta gloria y tantas emociones le ha dado a este país. Y ahí están los que van a ser parte de los que van a ser los inmortales en el Salón de la Fama del Voleibol. Bien merecido. Lo que está haciendo el voleibol es exaltando a atletas y a distintas personalidades por décadas. Empezaron con los 60, después el otro año los 70 y ahora le toca los 80, que debe ser una de las más talentosas. Y que si bien es cierto que la década de los 60 y 70, sin menospreciarlo, porque esa no es la intención, esta década es producto de todos esos sacrificios y esfuerzos que se hicieron en las décadas anteriores. Y parece, a mí me parece que en los 80 ya era evidente que Puerto Rico era un gran país de voleibolistas. Gracias a esos sacrificios y esfuerzos que se hicieron anteriores. Antes de los 60, dicho sea de paso, los 60 y los 70 ya empezaba a verse ese deporte del voleibol establecido en Puerto Rico, y los 80 fue esa camada de atletas que vimos que fueron sobresalientes y que Puerto Rico empezó a brillar bien, bien, bien grande en el mundo entero como un país de voleibol. Así es que felicidades a todos ellos y a ellas. Un abrazo grande, en especial a mi amiga Elaine López, a Lili Rojas, a Xiomara Molero y todas las demás y demás atletas que van a ser exaltados. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegó el barco. Son las 6:48. Yo quiero, antes de irme, desearles que tengan un excelente fin de semana, tengan mucho juicio, que disfruten en familia. Regresamos en la semana que viene. Yo el lunes estoy aquí a las 6 de la tarde con más acción deportiva por aquí por Más de una Milla. Recuerden, Carmen Elita Acevedo regresa el lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Y mañana, nuestro compañero Quintero Herencia, en su programa A la Escucha, va a estar aquí en Bonita Radio. Así que pónganlo en su calendario, que mañana hay programa el sábado. Mañana es viernes. El sábado hay programa de A la Escucha por aquí por Bonita Radio. Así que pongan eso en la nevera. Yo les quiero agradecer a todos ustedes. A María Rodríguez Caloca, por ahí estuvo Joseph Colón, a Moisés. Gracias a todos ustedes por siempre estar aquí en Bonita Radio. Yo siempre les agradezco y me encanta interactuar con todos ustedes. Recuerden que estamos en nuestra página de internet bonitaradio.net, que ahí puede acceder todo nuestro contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito, que lo puede hacer también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación rápido y fácil. También pueden enviar cheques y los postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio, y nuestras plataformas digitales, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, que nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar, y nuestro canal de YouTube 24/7 con ustedes. Vaya, suscríbase, únase a Bonita Radio allá en YouTube. Gracias a nuestros auspiciadores nuevamente: Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Seno Gandía. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ellos. Nos vemos entonces el lunes a las 6 de la tarde en otra edición de Más de una Milla, de Clase de Swing. Vuelve a la nevera, vamos para adelante, tiempo de deporte. Un abrazo grande, que descansen, que disfruten y buen provecho.